En segunda parte del programa les recuerdo que estamos con Quique Martín Grimaldi. Quique es largo para los amigos, Quique, bueno. Claro, claro. Quique es largo. Quique es largo. O sea, pero a ti porque te dicen es largo, porque es no de... sé, la gente. La gente le da por... Le da por decirle a uno... ¿Eh? Quique es largo. A mí no me decían Quique es largo, me decían el largo. Sí, o sea, a seca. Pero como me llamo Quique, Quique es largo. Ah, por eso es lo de Quique delante, ¿no? Porque te llama Quique. Largo y soy Quique. La gente es que hila de bien en Cádiz, es que es demasiado. Quedamos de la gente muy, muy chisposa. Es chistosa. Muy bien, quedan tres historias. Quique. Tres. La siguiente nos va a contar Mario del Valle. Mario del Valle. Tú nos vas a hablar de números. ¿De números? De números, sí. Los números, ¿cómo están tan ligados con la religión, por ejemplo, con tantas cosas? Hombre, él nos va a hablar de los estadios, ¿no? De un detalle de eso, pero tú piensas, por ejemplo, número 40, que se repite, 40 días, 40 noches, Jesús se llevó 40 días, 40 noches de ayuno, no sé cuánto, los 40.000, siempre el número que se repite, los 12, ¿no? El 12 otro la número docena, que se el uno era Dios, ¿no? El dos, el hombre, ¿no? La dualidad, el trío. Vamos a darle. La gente ya. Luego va a hablar de los estadios, no sé, de partes de números que formaron parte de... Bien, adelante. Vamos a verlo. Es curiosísima esta historia. A ver. Buenas, estamos en un lugar, la Alameda, como veis, detrás mía, en donde se respira armonía, se respira, te diréis, las matemáticas, diréis. ¿Cómo que las matemáticas, Mario? Hombre, de las matemáticas salen todas las cuadras perfectas para que estos lugares sean simétricos. Sean, por ejemplo, las losas, ¿no? Tienen sus medidas, la zona es amplia o más corta según las medidas que le pusieran en la época, los griegos. Tenía mucha importancia las medidas para ello porque para los griegos lo importante era lo que os he dicho al principio, la armonía, ¿vale? ¿Qué pasa? Os voy a traer, ¿no? Eso es una pequeña introducción para que sepáis lo importante que son las matemáticas, sobre todo para la gente de aquella época que nos la han dejado para nosotros, lógicamente, porque si no supiéramos matemáticas, el de la frutería nos daría un coba con las huertas, ¿eh? Ahora sabemos, gracias a las matemáticas, cuánto vale un kilo de peras. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuento todo esto que estoy diciendo? Hombre, porque Cádiz, al ser un sitio de culto, muchas religiones han pasado por aquí, como ustedes sabéis, por ejemplo, ¿por qué son las pirámides de Egipto? Por ejemplo, las pirámides de México son perfectas, hasta el día de hoy no sabemos cómo llegaron a tener esa perfección, esa armonía, ¿no? Pues se ha llegado a saber que desde Gades hasta el templo de Astarte, en Santipetri, había exactamente... y atento a la medida que os voy a dar, 100 estadios, o estadios. 100 estadios es una cosa perfecta porque la religión, según me dijo un amigo, la religión tiene que ser algo perfecto, algo divino. Como por ejemplo que desde Gades hasta el templo de Astarte haya 100 estadios. Los estadios es una medida griega que se tomaba del estadio de Olimpia. La medida que tenía el estadio de Olimpia pues era la medida que iban poniendo tres estadios, pues tres veces el estadio de Olimpia. Imaginarse la exactitud para contar desde Cádiz en aquella época, hasta el templo de Astarte en Santipetri, exactamente 100 estadios. Impresionante, ¿no? Si tenéis una mañanita libre, ponerse a andar desde aquí hasta el templo de Astarte y ir contando estadios. Y ya me contáis también a mí si es verdad o no. ¿Tú lo haces? Hombre, en cuanto salga de aquí, lo primero que voy a hacer. Yo lo voy a hacer con los pies. Oro, plata, platino. ¿No? Pies. Sí, pues esto tiene su... Yo este me lo creo, ¿eh? Esta te la creo. Esta me la creo, pero bien. ¿Eh? La simetría, el hombre de Vitruvio, la perfección. O sea, esto tiene que ser verdad. Esto tiene que ser unas proporciones divinas en los cuadros, ¿sabes? Que hay que cumplirla exactamente donde tiene que estar el centro para que todo quede armonizado. Pero yo creo que la armonía y la belleza son cosas distintas, ¿no? Porque a mí me parece más bonito alguien no simétrico que alguien perfecto. Simétrico no hay nadie. Bueno, ya, bueno, pero que parezca que se acerque a la perfección, ¿no? A mí me gusta más alguien que me diga algo distinto, ¿no?
sí, sí. Una cara o cualquier cosa. Dicen que la perfección es un defecto en sí mismo. Tan perfecto era que ya no me gustaba. Ya no le gustaba. Doña perfecta. Era, hombre, nosotros somos asimétricos por muchas circunstancias. Digo la cara. La cara. Porque dormimos de lado, porque masticamos por un solo lado. Entonces se nos hace deforme la cara. Bueno, yo estoy, vamos. Yo no, no, tú eres perfecto. Soy perfecto. Perfecto. Una cara perfecta. Para darme dos cuentas. Una cara para darme dos tortas. Muy bien. Pues bueno, dejamos aquí a los estadios y nos vamos con Mili Jiménez. Mili va a acabar hoy una saga de historias que ha contado de los enterramientos que hubo en Cádiz según se sale a la derecha o a la izquierda, según se sale de las puertas de tierra. Esa avenida está plagada de enterramientos que se hacían en las afueras de la ciudad. ¿Hace que ya a lo menos 10 años más? Hace mucho, yo era chico. Ah, ¿cuando tú eras chico? Sí, sí, no te quiero ni contar. A lo menos 30, 40 años. Claro, entre ellas en el Parque de Varela, que tú has estado allí muchas veces, donde van los perritos a hacer sus cacas, y ahora es un parque canino. Ahí pues, donde está el mercado de Rosario y todo eso, ¿no? Enfrente de, bueno, donde está el chalet de Varela. Eso, el eso parque sí. de Varela, que muchas moreras allí, muy bonito, un parque muy bonito. Y allí nos ha contado muchas historias de mausoleos, de sí, bueno, sí, sí. De hecho, ahí levantaba algo así allí. Hoy nos va a hablar de un mausoleo, concretamente, que hay allí. Eso es lo que nos va a contar ella. Un mausoleo que es muy bonito, que es digno de verse, que pasa desapercibido y que hay que ir a verlo. En fin, Es que en Cádiz estamos tan acostumbrados, se levanta algo y aparece. En cualquier no, lado. No sabemos apreciar esa Ahora hay mucha gente tratando de poner en valor, que se dice ahora, esa frase de poner en valor. Sí, tan, sí. Tan cursi lo de poner en valor, la en frase valor. Digo. Poner en valor. Ese patrimonio cultural claro, que claro. tenemos. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y sacarle el partido que hace falta sacarle. Venga, adelante, Mili. Y terminamos ya el ciclo de tumbas, pues como no podía ser, hemos empezado de las tumbas en fosa, hemos seguido con las de las lápidas, con tal. Terminamos con un mausoleo. Aquí en el Parque de Varela tenemos un ejemplo de lo que era un mausoleo en época romana, es decir, ese monumento ya casi funerario a una persona fallecida que visualmente destaca, con lo cual esa persona tenía que destacar en su época. En este caso, ¿quién podría estar aquí enterrado? ¿A quién le podrían haber hecho este mausoleo tan, tan grandioso, ¿no? En medio de tantas tumbas singulares y pequeñitas? Pues bien, es Apio Claudio Pulcher. Es la persona, él y toda su familia. Es un mausoleo familiar. Vienen de la rama de los Claudios, pero de los Claudios ya en una época en la que vienen a menos y en la que, bueno, pues tuvo que salir a flote en el negocio que aquí era más potente, que era el de la industria del garum, ¿vale? Era un comerciante de garum, se dedicaba a en las factorías de salazones, con los pescados los metía en sal, en unas piletas de salazones recubiertas de una pasta especial, el opus igninum, ¿vale? Que lo que hacía era que era impermeable, y ahora os cuento esto y después voy a decir por qué. En esas piletas el hombre iba por una parte conservando el pescado y después hacía la salsa garum famosa, que para aquel que no lo conozca estaba hecho de los desperdicios, ¿no? De los pescados estos de los salazones, junto con miel, vino y otros ingredientes. A nosotros nos parecía horroroso ahora mismo si la probáramos, pero era una exquisitez. Tanto era exquisito allí en Roma que pagaban su precio importante por llevarse el garum gaditano, que es el garum que se hacía aquí en Cádiz. Ya no le servía el que se hacía allí en Roma, en la península italiana, no. Desde Cádiz mandábamos el garum, que aquí era tan famoso, a Roma. Y una familia de allí de Roma, que le encantaba y encargaba muchísimo garum gaditano a este Apio Claudio, cuando falleció, en homenaje a él, porque Apio Claudio era negociante, tampoco él podía crearse un mausoleo solo, ¿no? Entonces esta familia le ayudó y colaboró para que quedara de por vida la importancia del garum gaditano en un mausoleo, y lo tenemos aquí. Detalle singular de este mausoleo que no tienen los demás, pues que la pared de dentro de la tumba del mausoleo, ahora cogerá un detalle, estaba hecha del opus igninum, que era con lo que se forraba la factoría de salazones que tenía este Apio allí en Gades. Entonces era una
similitud entre la factoría de Salazones de él con la tumba, para que quedara hasta la posteridad. Muy bien. Estaba liando el parque de Varela con el chalet de Varela que está. Sí. Sí, son dos parques distintos. Esto es lo que está enfrente de lo que era antes la Plaza de Toros. Los cuarteles de Varela, donde están los cuarteles, y el chalet de Varela que está un poquito antes. Que está más para acá, más hacia Cádiz. De Varela quedó la cosa, pero no estaba descalzo Varela, ¿eh? No. Tenía un pedazo de chaleco y íbamos nosotros a coger la hoja de morera cuando éramos chicos. Para los gusanos de seda. Que también había en las puertas de tierra, en donde estaba el parque ese que está justamente en las puertas de tierra, había también árboles de hoja morera, y en la de la estatua de la Constitución, ahí había también. Que mientras cogíamos eso nos poníamos morados de mora, y no veas las manchas de mora. Las manchas con otra de verde sequita. Pero tenía que ir después otra vez. ¿Para qué tal? ¿Te lo entiendes? Tiene que esperar a que las moras salgan. Me mancho y me mancho otra vez se quita. Yo nunca me creo eso. Eso es un dicho. Sí, las manchas de tinto se quitan con otro de blanco, dicen eso. Una mancha de tinto, te tomas otro tinto y ya no ve la mancha. Y ya no ve la mancha. Ni ve nada. A mí dame tinto y dime tonto. Dame tinto y dime tonto. Pues eso del Garum ya he escuchado yo hablar otras veces, como de ese desperdicio que se quedaba ahí, que era lo que se quedaba de la salazón, y eso que hacía, que se lo comían Se hacía una salsa muy buena, ahora está muy de moda, están queriendo reconstruir esa salsa. Yo creía que eso era ¿te acuerdas? Una salsa muy fuerte, muy cotizada en todo el mundo. ¿Sí? No solamente aquí en Cádiz, sí, se exportaba por todo. Pues yo creía que eso era la masilla con que se le ponían los cristales, ¿te acuerdas? Eso masilla que le olía. Que olía a pescado. Arenque, yo no. ¿De qué estaría hecho eso? ¿De qué estaría hecho eso? De aceite, con aceite de pescado. Sí, ¿no? Sí, por eso olía arenque. Lo que no sepa tú. Sí. Yo de chico a mí me encantaba la masilla esa. Se la mangábamos los cristaleros cuando estaban poniendo cristales. A mí me encantaba. Y jugábamos porque era la plastilina pobre de la época. Y a mí me encantaba la sardina en arenque. Que la compraba, que venían en una caja de madera redonda y la cogía en la puerta, la aplastaba. Con papel traza, para poder luego despegarle la piel. Qué bueno. Eso es de pobre, Todavía lo venden en los almacenes tradicionales de Cádiz, están las sardinas. Los ultramarinos, ¿no? Los arencones. Sí, los ultramarinos de toda la vida, los tradicionales que van quedando, porque ya hay. ¿Tú sabes de dónde viene lo de ultramarino, no? Su propio nombre lo dice. Ultra. Sí, que yo también sé dos o tres cosas, ¿eh? Hombre, lo que tú no sepas. A ver si te cogemos hoy. Hey. Está complicadilla, que sí. Sí, esta tiene que ser verdad. Esta podría ser lo de verdad. Apio es lo único que. Lo de Apio. Porque tenía cara de Apio, porque se llamaba Apio. O tuvieron la mala leche de ponerle ese nombre. Eso de Apio. La vía Apia. Ah, la vía Apia. O sea, que Apio me suena a mí a romano. Sí, pero de la vía vale, pero de un tío decirle Apio. A ver, entonces. Para denunciar. Mi mayoría de edad denuncio a mis padres. Ahora no, hombre. Vamos a ponerme Apio yo. Qué mala es. Estás sembrando el cachón de. Será mala es. Esto no me la cambia más. Bueno, ¿le damos un voto de confianza? Sí, este le doy un voto de confianza, sí. ¿O la descarta como válida esta ya? Casi la descarto como válida. ¿Sí? Sí. Casi, ¿eh? Casi. Bueno. Yo sé que al final no voy a ganar. ¿Y si gano, me puedo llevar el arbolito? Sí, hombre, el arbolito es el premio. ¿Es el premio? ¿No? Sí, sí. Ya encendidito. A ver cómo me lo llevo, pero bueno. Bueno, Salvador Santos. Salvador. Sergio. Y Calixto, qué bueno. Este trío cuenta la última historia, que va de. Mira, hablando de atunes, por cierto, del garum que se saca. Uh-huh. Teóricamente se usaban también restos de los atunes. Se aprovecha todo. Sí, que la gente de relacionada con el atún, en las almadrabas, gente de malvivir. ¿De dónde viene la palabra tunante? Tunante. Bien, eso es bueno, vamos a dejarlo a ellos, ¿no? Para eso han venido. Ya, siempre se puede aprender más cosas. Venga, adelante. Era del atún, del atún, de la tunera. Era del atún de Riancheira. Cállate, sí. Tunante, que eres un tunante. ¿Cuántas veces, Salvi, ya te anticipamos, tú que eres Nobel en estas lides del farol,
la cantidad de gente que cada vez que cuentes un farol en la tele, después te recordará tu condición de tunante. Digo, sobre todo en el autobús. Me insultan o no. No, no, recógelo como un halago. Ah, ¿eh? Como un lago. Lo que muy, sí, como un lagus ligustini. No, pero yo, al hilo del atún, quería comentar. Voy a saludar a Manolo. Manolo, alegro verte. Que al hilo del atún, yo quería comentaros una cosa que muy poca gente sabe. Y es que la palabra tunante nació en Cádiz. Por favor. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? ¿Pero en Cádiz, Cádiz o en la provincia de Cádiz? En la provincia de Cádiz. Que no da... En realidad, el atún está muy vinculado no solo a la provincia de Cádiz, sino a Cádiz capital. Recordamos, por ejemplo, a nuestros telespectadores que en los balcones del ayuntamiento hay unos medallones que son reproducciones de moneda fenicia, que cuentan en su interior con la figura del atún. Ya aparecen, ya aparecen. Los fenicios vinieron aquí también siguiendo el curso de los atunes. Incluso la almadraba de las torres de Hércules de Torregordo. Sin ir más lejos. Bueno, sabéis también que los duros antiguos se encontraron por parte de un operario de la almadraba que estaba a la altura más o menos de la calle Brasil. Toma ya. La casa de los chinchorros, todo eso eran almadrabas. En Chiclana. Entonces, ¿por qué no tenemos en el pendón de Cádiz un atún? Porque tenemos un tunante como Hércules, que ya tiene bastante. ¿Verdad? De verdad, tunante, ¿por qué? Porque estoy circulando de un lado para otro. A eso iba, a eso iba. Bueno, sabéis que hay un montón de localidades de la provincia de Cádiz, Barbate, sí. Conil, sí. Que tienen en su escudo el atún. Zahara de los atunes tiene en su escudo el atún. Y a eso voy. Resulta que, como bien saben, el atún es un animal gregario. Mm. Circula de un lado para otro, es un titán musculado de los mares que va de un lado a otro, no tiene residencia fija. Pero es que nuestro amigo Miguel de Cervantes y Saavedra estuvo recorriendo Andalucía para recaudar impuestos que financiaran la Gran Armada, la Armada Invencible. Y este aquí que cayó en la almadraba de Zahara de los Atunes, que inspiró, por cierto, su obra La Divina Fregona. La Divina Fregona. Está inspirada en parte... Una novela ejemplar. Efectivamente, en Zahara de los Atunes. Pues bien, llega hasta aquí en su función de recaudador de impuestos porque esa actividad proporcionaba pingües, beneficios a la hacienda. Total, que cuando llega allí se da cuenta que el trabajo que hay en la almadraba es un trabajo propio de temporeros, gente que no tenía una residencia fija, apátridas. Que dependían de la llegada y venida del atún. De la estacionalidad. Como los feriantes. De la, igual, igual. Es más, acudían mucha gente al calor de este movimiento de personas y de dinero, acudían feriantes, tahúres, prostitutas, gente de mal vivir. Un ambientazo. Un ambientazo, lo que echamos de menos en Cádiz hace mucho tiempo. El caso es que, claro, en torno a, como digo, este movimiento económico, pues surgía este tipo de vida licenciosa, ¿no? Entonces la gente que trabajaba en las almadrabas, como digo, eran temporeros, que no tenían una residencia fija, normalmente sin familia, gente de mal vivir, etcétera, etcétera. Y él asoció el atún a esa forma de vida, a ser un tunante, el que lleva la vida propia del atún o la que provoca la captura del atún. Es más, los tunos, tú tienes un pasado oscuro, ¿no? Sí. Tú has sido tuno, tuno negro. Tuno negro no. tuno negro. Yo fui tuno por obligación, como todo en mi vida. Claro. Y fui, lanceaba la bandera, era el abanderado de la tuna. No me pero abanderado era una marca también de calzoncillos. Sí, bueno, pero... Pero tú no los enseñabas. Yo no los enseñaba. Vale. En eso sí era tuno negro, llevaba unos faldones negritos. Pues sí, señoras y señores, no nos tengan por tunantes y créanse esta historia porque la palabra tunante nació en la almadraba de Zahara de los Atunes y el padrino fue Miguel de Cervantes, casi. Bonita historia, por sí. Lo menos. Sí, bueno, yo de los tunos y eso podía... Esta me la creo también, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, esta era la última, ¿no? Era la última, sí. Ay, ay, qué nervioso. No sé, le, por cierto, vamos a mandarle un abrazo a Calixto, que está regularcillo. Sí, ¿qué le pasa? Está malillo. Pero se recuperará, ¿no? Nada, hombre, por supuesto. Todas las cosas son pasajeras. No será baja para este carnaval, ¿no? No es nada grave, pero sí es fastidioso. ¿Sí? ¿Pero va a ser baja para el carnaval, no? Sí, para el carnaval igual no lo vemos. Eso es lo malo. Bueno. Está ahí el pobre hombre. Bueno, pues nada. Le damos un abrazo muy fuerte y se va a recuperar pronto. Tirón. Se va a recuperar. Si no se recupera, este que se va a recuperar. Que ya tú, se tiene que recuperar, sí o sí. Y bien, bien el trío de que ha contado la historia, bien Salvador Santo, tanto Salvador como Sergio... Son estas personas que yo te estoy diciendo
que están recuperando esa memoria de ese patrimonio gaditano, uno con humor, como Sergio, por ejemplo, con ese de ida y vuelta. Merece la pena escuchar la historia de Cádiz, de mano de este grupo, ¿no? De ida y vuelta. Que lo hace muy ameno y seguro fantástico. Que merece la pena. Y ahora, últimamente, nuestro amigo Salvador Santos, que tiene unas visitas guiadas también fantásticas, merece la pena escuchar. Habrá que verla. Bueno, así que, ¿te recordamos las historias o no? Sí, claro, hombre. Bien, no me acuerdo de nada. Yo sé que he venido contigo aquí, pero no. Vamos a verla, venga. Y atento a la medida que os voy a dar. 100 estadios, o estadios. 100 estadios es una cosa perfecta, porque la religión, según me dijo un amigo, la religión tiene que ser algo perfecto, algo divino. Como, por ejemplo, que desde Gades hasta el templo de Astarte haya 100 estadios. Pues bien, es Apio Claudio Pulcher, es la persona, él y toda su familia, es un mausoleo familiar. Vienen de la rama de los Claudios, pero de los Claudios ya en una época en la que vienen a menos y en la que, bueno, pues tuvo que salir a flote en el negocio que aquí era más potente, que era el de la industria del galum. Pero es que nuestro amigo Miguel de Cervantes y Saavedra estuvo recorriendo Andalucía para recaudar impuestos que financiaran la Gran Armada, la Armada Invencible. Y este aquí que cayó en la almadraba de Zahara de los Atunes, que inspiró, por cierto, su obra La Divina Fregona. La Divina Fregona. Está inspirada en parte... Una novela ejemplar. Efectivamente, en Zahara de los Atunes. Sin embargo, hoy lo traemos aquí por otra cosa. Lo traemos porque Arthur Conan Doyle escribió un pequeño relato de terror sobre un barco cuyo destino final era el puerto de Gibraltar. El barco, llamado Mary Celeste, era un barco que había estado gafado desde los primeros momentos. Un barco que a mediados del siglo XIX no llegó a tener a su primer capitán, porque murió curiosamente ahogado el día de la botadura. Un barco que con un segundo capitán emprende un viaje desde Haití hasta Cádiz, hasta Gibraltar. De los esclavos, de los presos y de los reos. Sabéis que los esclavos y los presos normalmente se les mandaban antes muchísimo picapiedra, trabajos muy, muy duros. Y luego por la noche, cuando llegaban y terminaban de hacer el trabajo, clac, clac, y se le ponían esos grilletitos entre tobillo y tobillo. La última, Alicia, ¿te ha gustado a ti? Sí, loco por ponerme malo, para ir a la farmacia. La farmacia de la barriada de la Paz. Sí, loco por ponerme malo. Ahora voy a coger frío, cuando salga afuera voy a coger frío. No, hombre, no me broma. Guapísima. Además, muy simpática, muy buena gente. Ella y su novio, te lo aviso. Por eso digo que sí, perfecto. Bien, ¿qué te parece? Pues me parece está que... Está liado del todo, ¿no? Vamos a ver, el de el barco... Pintar un barco celeste, a no ser que sea pirata, y tú no quieras que te vean, la verdad es que ya me parece absurdo. Habrá colores para pintar. Celeste es el color del mar, el color del cielo. Si tú quieres que te vean, pues celeste no se te va a ver. Yo, además, en mi vida celeste es de los que están pintados. Todos los barcos de la Marina los pintan de celeste, ¿ah, de, ¿sí? Azul, de azul grisáceo. No azul tienen celeste. Ni idea. No tienen todos ni, los barcos no de la ni idea. Marina, de gris celestón. Bueno, es gris. Para que no se vea. Gris, los barcos de guerra. Ah, ese, pero sí, claro, para que no lo vea. Claro. Para que no lo vea. No saben nada, gente. Dato, pintan. De Colorado pinta los barcos de salvamento, los de turistas. El Mary Celeste, ¿esa te la creo o no? A ver. Esa me la creo, vamos a decir que esa, vale, no, es, esa de, no es el. La de dormir a piernas sueltas. Esa la, creo, ¿no? La dejamos aparte. Vale, como el la de los estadios. La de los estadios me la creo. Bien, la de los mausoleos gaditanos de Mili Jiménez. El del Apio. El del Apio. El Carapio, ¿no? Esa me la creo. Te la crees. Y la de Sergio y Calisto, también, la de los tunantes, o sea, yo creo que no estoy seguro, porque claro, si estuviera seguro sería yo... Claro. Pero yo creo que es tan evidente lo de dormir a pierna suelta que yo creo que ahí está la... Me da a mí la cosa que la cova está ahí. Sí, bueno, vamos a ver. Es que, pero vamos, si gano me puedo llevar al arbolito de Navidad, ¿no? Te la puedes ver, papi, que no te va a llevar arbolito. Que no me lo voy a llevar, espérate, pero yo todavía no he dicho nada, ¿eh?
No, así no, no hagamos trampa. Venga, yo no, di. No, no, puede no. cambiar, venga, puede cambiar. No, no, tú lo que quieres dar... cambiar y todo. No. No, yo no me voy a llevar al bolito. Venga, pues, venga, no, vamos a ver. No me llevo al bolito, ya está. Entonces, directamente la de Alicia, ¿no? La que tú no te crees. La de dormida pierna suelta, sí. Esa... Esa es la que tú no te crees. Es tan evidente, venga, que no me la crees. Cerramos ahí, ¿no? Venga, pues vamos a ver cuál. Ay, 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 que sea lo que yo quiero. Bueno, pues no es verdad que sea un mausoleo. Esto era una cisterna romana que viene del Teatro de la Teanónica, es decir, donde ha salido ahora el yacimiento de Gadir, pues allí es donde salió esta cisterna romana. No tiene nada que ver con el Parque Varela, ni con la necrópolis, ni con nada de eso. Lo único que aprovecharon este museo al aire libre y se lo trajeron para acá. Su función sí tiene que ver con la factoría de Salazones, pero nada que ver con los enterramientos. Esa pared de Opus Sininum que dije, es verdad, es una obra, una técnica que hacían los romanos, sobre todo para los edificios hidráulicos. Es decir, aquellos que tenían agua, pues sellaba para hacerlo para impermeabilizarlo. Por ejemplo, las factorías de Salazones, las piletas, por ejemplo, las piscinas, las termas, los acueductos, ¿vale? Todo eso, por donde pasaba el agua, ¿vale? Se sellaba con esta especie de impermeabilizante, ¿vale? Que está aquí en esta cisterna romana, que no tiene nada que ver, es lo único que está descontextualizado y que también la podéis visitar aquí en el Parque Varela. Muy bien, pues nada, aquí que lo siento, te la ha colado nuestra amiga Mili, que por cierto, qué bien contada la historia, que es simpática, que agradable como cuenta las historias. Y señoras y señores, hasta la semana que viene. Gracias por venir, Quique. De nada, hombre, encantado. A eso.